Bueno, si te has metido en este vídeo, primero de todo felicitarte porque hay mucha gente, hay muchos equipos, ¿vale?, que no implementan ninguna de estas rutinas. Y sinceramente, si quieres dar un siguiente paso, es muy recomendable que te quedes hasta el final del vídeo porque encima te voy a dar lo que yo literalmente hago, ¿vale? O sea, me voy a ir al gimnasio a enseñarte lo que hago y tú también lo puedes replicar, o sea, lo puedes empezar desde ya, desde que termine el vídeo. Y nada, chavales, espero que os ayude. Yo creo que es uno de los mejores vídeos que vamos a hacer. Y nada, antes de todo quería deciros que os suscribierais al canal, ¿vale? Porque esto a mí claramente me requiere mucho tiempo, mucho valor aquí. Hay siempre valor en todos los vídeos. Y nada, chavales, vamos ya con el vídeo y os dejo el blog. Espero que os guste, si es así, ya sabéis, darle me gusta y apoyar el canal, que es lo más importante. Y nada, chavales, ya sabéis que lo más importante de aquí es mejorar y es aprender, ¿vale? Y básicamente es ser humilde, porque hay mucha gente que ya se cree que lo sabe todo, pero realmente no sabe absolutamente nada. Bueno, chavales, ahora mismo vamos ya para el gimnasio y literalmente os voy a dar la rutina que yo hago, ¿vale?, para haber ganado masa muscular, que sinceramente he ganado muchísima para tan poco tiempo. Así que seguidme, que vamos para allá. Bueno, mientras vamos para el gimnasio, os cuento un poco, y es que mucha gente, ¿vale?, hace estos ejercicios para gimnasio, pero lo ideal, chavales, sería que hicierais un superávit calórico. ¿Qué es un superávit calórico? Un superávit calórico es básicamente comer más de lo que tú quemas, ¿vale? Porque mucha gente dice, es que no veo resultados. Pues claro, si no comes... Básicamente lo que vamos a hacer hoy es rutina de pierna, ¿vale? Esto se diferencia en tres diferentes ejercicios, ¿vale? A ver, yo lo que suelo hacer es pecho, hombro, tríceps, espalda, bíceps y pierna, ¿vale? Lo que viene siendo pierna, de todo, o sea, yo lo hago todo. Y eso, chavales, o sea, es muy importante que sepáis diferenciar los diferentes músculos, porque un error muy, muy grave que tiene la mayoría de futbolistas es que lo hacen todo a una. O sea, un día hacen un ejercicio de bíceps, otro ejercicio de pierna, así no va a crecer nunca la masa, tío, o sea, así nunca va a mejorar tu físico. Y nada, chavales, vamos ya para el gimnasio y bueno, aquí os paso una toma para que la veáis. Bueno, chavales, el resto de ejercicios se me ha cortado, así que bueno, lo pongo por aquí. Lo siguiente que he hecho ha sido prensa y posteriormente he hecho gemelo, que es sinceramente muy importante, ¿vale?, para cualquier futbolista. Y eso, chavales, os recomiendo muchísimo que lo pongáis en práctica. Y aparte de esto, también os recomiendo también que hagáis zancada. Bueno, chavales, ya es por la noche y bueno, esta tarde lo que he hecho básicamente ha sido, bueno, aquí tenéis ya historias, ¿vale?, que subí, bueno, que he subido esta tarde. He ido a ver dos partidos, o sea, he ido primero de todo a ver a dos amigos, ¿vale?, que juegan fútbol sala y otro juega fútbol sala. Y también, aparte de esto, he ido a ver otros amigos que juegan fútbol césped. O sea, que básicamente estar lesionado, que ya estoy mejor claramente, si no, no hubiera hecho la rutina que he hecho. Chavales, también tiene su lado bueno y que puede mejorar mucho, ¿vale? Puede coger conocimiento. Por ejemplo, mi equipo hoy no ha jugado aquí en casa, viene siendo casa, o sea, se ha ido a otro pueblo, por lo que no podía verlo. Así que yo he decidido, pues, en lugar de ver un partido, o sea, ver dos. Y sinceramente, esto es una de las mejores cosas que podéis hacer,
porque aparte de esto cogéis nuevas ideas, chavales. No sabéis lo que podéis mejorar si cogéis nuevas ideas y nuevos estilos de juego, ¿vale? Porque hay gente que tiene el mismo estilo de juego que desde que era pequeño, chavales. Hay que actualizarse, hay que ser abierto, chavales. Hay que abrirse a hacer nuevas cosas, porque esto lo único que te va a hacer, lo único que te va a traer son cosas buenas, ¿vale? O sea, son beneficios. Y eso, chavales, por eso básicamente es un día, ¿vale? Conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale me gusta, suscríbete, ¿vale? Porque ni el 80% de toda la gente que ve mis vídeos, ¿vale?, está suscrita. Y sinceramente, es que con todo el valor que doy, yo no sé a la gente qué le pasa en la cabeza que no está suscrita. Y eso, chavales, que si os ha gustado el vídeo, sobre todo, le deis me gusta y que comentéis el siguiente vídeo. Y que también comentéis si os ha gustado este tipo de vídeos, si os gusta más tipo de blog o más tipo, no sé, estos son los dos ejercicios que te van a ayudar a ganar velocidad, ¿vale? O sea, no sé si queréis que sea más dinámico o, bueno, que claramente que esto es una rutina, que es algo muy importante, pero vosotros me entendéis, que si queréis que lo haga como más divertido o que vaya al grano como el otro vídeo. Y nada, chavales, muchas gracias a todos por estar. Os quiero mucho. Ya sabéis que cualquier cosa tenéis aquí en el primer link, mi cuenta de Instagram, ¿vale? Así que cualquier cosa, ahí estoy. Muchas gracias a todos. Y chavales, también os quiero decir una cosa, si os habéis quedado hasta aquí, y es que tengo nueva cuenta de Instagram, ¿vale? O sea, me voy a hacer una nueva cuenta, porque es como que ahí va a estar la gente que de verdad, ¿vale?, que de verdad quiere mejorar, que de verdad quiere llevar su rendimiento al siguiente nivel. Así que también os la dejaré, que pondré nueva cuenta. Y así que, chavales, empezad a seguirme, porque ahora mismo, si quieres mejorar, o sea, es que te voy a dar todo. En lugar de por ejemplo, en los reels, en lugar de poner imágenes de futbolistas, voy a poner mi cara. O sea, esto es un avance muy bueno y yo creo que te va a venir muy bien y va a mejorar muchísimo. O sea, yo no me voy a guardar literalmente nada. Así que nada, chavales, muchas gracias a todos por estar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.